En general vamos a hablar de virus herpes, ¿sí? En especial, en la primera parte, de virus herpes 1, 2 y virus varicela zoster. En la segunda parte vamos a hablar de citomegalovirus y al final virus Epstein-Barr, ¿ya? Entonces empezamos con virus herpes. Los virus herpes en general son los virus más frecuentemente hallados en la población humana. Son los virus que en prevalencia alcanzan las mayores tasas. Desde temprana edad, desde muy niños, nosotros estamos expuestos a virus herpes y rápidamente vamos a adquirir la infección. Depende de todas maneras de algunas circunstancias, riesgos, factores sociales, económicos, culturales, vamos a exponernos más tempranamente o más tardíamente a los virus herpes. Tiene como característica general presentar una infección aguda que puede ser sintomática y después virus herpes, cualquiera de los 9 componentes o 8 componentes de los virus herpes, queda latente de por vida, con periodos de reactivación, ¿no? Y eso sí, en pacientes con condiciones de inmunosupresión, ya sea congénita o adquirida, vamos a encontrar una reactivación y el daño que puede ocasionar esta familia viral. Es la estructura en general de los virus herpes. Está constituido por un virus con una cadena de DNA rodeados de una nucleocápside icosaédrica y a su vez rodeada de una membrana externa que procede del ser humano. Estamos hablando de los virus herpes humanos, ¿no? Del ser humano del cual salió el virus. La familia de herpes viridae está compuesta de tres grupos: alfa, beta y gamma de herpes viridae. Los alfa son virus herpes humano 1 o virus herpes simple 1. Hay un poco de algunas variaciones, incluso en la literatura española e inglesa, acerca de la denominación de estos virus. Pero vamos a hablar de la habla común médica acerca de cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, aquí llamamos virus herpes simple 1, pero en la literatura inglesa predomina el nombre virus herpes humano, en inglés, ¿no? Virus herpes humano 1. Tenemos el virus herpes humano 2 o virus herpes simple 2, virus varicela zoster y virus herpes B simio, ¿no? O virus B cercopitecino. Ese virus herpes B afecta a los seres humanos accidentalmente. Son virus que están crónicamente infectando a algunos macacos del viejo mundo. Cuando un cuidador, cuando un veterinario, o sea, es agredido o sufre un arañazo o una mordida de parte de estos simios, puede ser una infección aguda, incluso con encefalitis por virus herpes B. Habitualmente no lo tiene el ser humano, ¿no? La prevalencia en los seres humanos es cero de herpes B. Pero cuando se expone el cuidador de los otros animales, sí puede hacer un cuadro severo. Los beta herpes viridae están constituidos por virus citomegalovirus, virus herpes humano 6 y virus herpes humano 7. Ambos, 6 y 7, asociados con exantema súbito o rosión infantil. Y los gamma herpes viridae, ahí están los virus que son más, digamos, entre comillas, agresivos y también que tienen capacidad oncogénica, que son virus Epstein-Barr y virus herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Ese es el término actual del virus herpes 8, virus herpes humano 8. Aquí tenemos algunos aspectos biológicos acerca de virus herpes humano. Como ven ustedes, comparten los receptores virus herpes humano simple 1 y 2 y los sitios de latencia. Una vez que la persona se infecta y hace el cuadro clínico y pasa el cuadro clínico inicial, si es que hace el paciente un cuadro clínico inicial, queda crónicamente infectado y los virus quedan en los ganglios sensoriales y de los nervios craneales. Eso es tanto para herpes simple 1, herpes simple 2, virus varicela zoster y, en caso de exposición virus herpes simio, también. Esos todos son ellos los virus del grupo alfa. Del grupo beta, citomegalovirus y virus herpes humano 6 y 7 pueden infectar
células circulantes, monocitos, macrófagos y células con receptores CD34. Virus herpes 7, células CD4. Finalmente, los virus Epstein-Barr y virus asociados a sarcoma de Kaposi pueden infectar linfocitos B, Epstein-Barr, linfocitos B de memoria, y en general linfocitos B, virus asociados a sarcoma de Kaposi. Se transmiten los virus herpes, estamos hablando en general de los virus herpes, ¿no? A través de los contactos con fluidos corporales de una persona crónicamente infectada. Los fluidos corporales, saliva, ¿no?, secreciones genitales, van a estar de cuando en cuando, una persona que tiene el virus, de cuando en cuando va a estar saliendo a través del epitelio, va a estar presentando partículas virales, ¿no?, y va a estar contenidos en las secreciones. Y a partir de ellas es que van a ser fuente de contagio para otras personas. La transmisión también puede ser congénita o neonatal, como es el caso del citomegalovirus y en general los virus herpes simple. Ahora, el problema es cuando tenemos trasplantes o transfusiones con citomegalovirus y virus Epstein-Barr que también se pueden transmitir de esa forma. Y es una regla de los virus herpes ser transmitido de una persona a otra desde una fuente, desde un paciente que tiene el virus de manera asintomática. Únicamente en los casos de virus varicela zóster puede ser esta transmitida desde una persona desde una persona que puede ser asintomática, pero asintomática no lo transmite. ¿Ya? La mayor parte de los virus herpes se transmiten desde fuentes asintomáticas. Esto es, le traigo para ver las prevalencias. Miren esas prevalencias en los seres humanos, ¿no? Aquí tenemos en niños y luego en adultos, como una referencia a Estados Unidos y en promedio países en vía de desarrollo. Y como ven ustedes, hablando de adultos en países en vía de desarrollo, miren la altísima prevalencia de un 50-90% en los virus herpes 1, 20-60% en virus herpes 2. 50-80% de todos los seres humanos viviendo en países en vía de desarrollo en, no veo por acá, virus varicela zóster, ¿no? Citomegalovirus 40-80%, miren Epstein-Barr del 90-100% de los pacientes o de las personas, o sea, casi todos nosotros adultos estamos viviendo con virus Epstein-Barr. Y miren, en Estados Unidos no hay mucha diferencia también, 80-95%. Herpes 6, herpes 7 no son la excepción. De 60 o hasta 40 hasta el 100% de la gente, ¿sí?, países en vía de desarrollo y también incluso en Estados Unidos. Los virus herpes tiene un amplio rango de células que pueden ser infectadas. En el momento de la infección aguda hay una tasa de letalidad alta a las células infectadas, por eso puede ser la infección aguda sintomática en la persona que quiere virus herpes. Los virus se multiplican, se replican rápidamente y fácilmente, como digo, destruyen también las células que están infectadas y permanecen latentes por toda la vida en las células neuronales del hospedero. Y estamos hablando de virus herpes simple 1 y 2. Vamos a hablar ya específicamente de ahí, virus herpes simple. ¿Dónde lo podemos encontrar causando lesiones en una persona, virus herpes simple? Los sitios habituales donde vamos a encontrarlo son ganglios sensoriales, craneales, dorsales, sacros y lumbares, ¿no? Pero aparte también tenemos ojos, córnea, conjuntiva, labios, boca, la piel, las manos y las zonas genitales, cervix, vagina, vulva y el pene, ¿no? El tejido de esas áreas puede contener partículas virales y puede ser los síntomas asociados ahí también aparecer. Ahora, sitios poco comunes y que vamos a ver en gente inmunosuprimida severa o congénitamente inmunosuprimida es sistema nervioso central, árbol respiratorio, todo el tubo digestivo, los grandes órganos como hígado, páncreas, bazo, riñones, arenales, intestinal, como dije, y por continuidad la zona genital, vejiga, ganglios seminales, próstata, uretra, ano,
Y en los bebés puede incluso estar en el cristalino, comprometer retina, corazón, médula ósea. Infección por virus herpes simple. Historia natural. Primero nos exponemos. Luego, en algunos casos hacemos el cuadro clínico. Quizá en la mayor parte de veces no lo hacemos, ¿no? Dependiendo de algunas circunstancias, haremos un cuadro clínico evidente o asintomático. Luego de la infección primaria, que cuando hablamos de virus herpes simple, ojo, cuando ocurre la infección primaria, esta siempre es más sintomática que las reactivaciones, ¿ya? Es más diseminada, lesiones son más extensas, más numerosas, lesiones que vamos a ver ulcerativas, ¿no? Son más, mayor inflamación también del tejido, pero además hay cuadro sistémico, hay fiebre, decaimiento, malestar asociado a la infección aguda. Luego que pasa la infección aguda, hacemos el periodo de latencia, ¿no? En el cual estamos asintomáticos, pero estamos eliminando partículas virales a través de nuestro epitelio y nuestras secreciones. Y de cuando en cuando, dependiendo de algunas circunstancias que abajo están mencionadas en general, vamos a reactivar una lesión herpética. Cuando reactivamos una lesión herpética, a diferencia de la infección primaria, esta va a ser localizada únicamente en el área donde está la lesión epitelial. No vamos a tener manifestaciones sistémicas, ¿no? Entonces, pero nuestra lesión va a ser menos extensa, menos numerosa en úlceras, por ejemplo, que en comparación con la infección primaria, ¿ya? Esas reactivaciones van a verse incrementadas en su prevalencia debido a la virulencia del patógeno, del virus, debido a un estado alterado de la inmunidad que puede ser local. Por ejemplo, la misma radiación solar que nosotros obtenemos en la playa, ¿no? Los días domingos cuando vamos a pasear por ahí, hace que nuestra interlínea labio-mucosa se vea afectada, y el día martes notamos que aparece un proceso inflamatorio en esa área, ¿sí? Con un poquito de dolor y un poquito de malestar ahí, ¿no? Y lo que se da cuenta ahí un familiar y nos dice, mira, te ha besado la araña, te ha picado la araña, la típica, ¿no? Y resulta que es un herpes reactivado, pero limitado, cortito, chiquito, ¿no? Sin mayor síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado nosotros en algún momento nuestra primera infección herpética. ¿Sí? Pero ahí está. Y después de 4 o 5 días se autolimita y desaparece. Si nos dimos nuestro tiempo, buscamos con una lupita o vemos con un espejito grande y observamos en unas pequeñas vesiculitas agrupadas y con un poquito de inflamación alrededor, ¿no? Vamos a ver en las diapositivas cuáles son los que nosotros consideramos la lesión herpética típica para mencionar. Y bueno, irritación local y severidad y duración de la lesión inicial, herpes genital. Herpes simple 1, virus herpes simple 1. Todo el tiempo nosotros hemos considerado herpes simple 1, labial. Herpes simple 2, genital. Ya no es así. La literatura se acumula información de que ya realmente mejor nos sacamos de la cabeza y hablamos simplemente de virus herpes 1 y virus herpes 2, y que puede haber localización tanto de uno y de otro en zona labial o en zona genital. Ojo, que se dice que en Estados Unidos los adultos, las lesiones genitales que se observan, sobre todo las primarias, son predominantemente por virus herpes simple 1. Y más que nada en las mujeres. Ahora, se dice que las reactivaciones de virus herpes en zona genital sí son más a partir de reactivaciones de virus herpes simple 2. Vamos a abundar un poquito más de detalles más adelante. Bueno, virus herpes simple 1, como la mayor parte de veces se transmite de labio a labio, es más rápidamente, más precozmente adquirida en comparación con virus herpes simple 2, que más es la transmisión a través de las relaciones sexuales, ¿no?
Por lo tanto, más rápido lo vamos a exponer en la infancia a virus herpes simple 1, pero general debido al contacto con secreciones, ¿sí? Nosotros decíamos que mientras más bonito es el chiquito, el sobrinito, más rápidamente las tías le van a pasar el herpes simple a través de los besitos, ¿no? El contacto labio-labio, que es mala costumbre que tienen algunas tías de besar en los labios a los bebitos, a los niñitos, y le están pasando ahí su virus herpes simple de la tía, o bueno, de la mamá también. Ahora, hoy tenemos el dato, más del 90% de la gente mayor de 40 años ya tiene en la zona del labio, se encuentra virus herpes simple 1, y la prevalencia de herpes simple 1 está inversamente relacionada al estado socioeconómico. Esto es interesante, ¿sí? Ya, y que, bueno, vamos a ver más adelante otras patologías, vamos a dejar esto acá. No me digan que no hay más potencia de luz. Del proyector, si no vamos a perdernos varias cositas que tenemos aquí para mostrar en fotos. Podemos apagar la luz así, ¿no? Eso nos podría ayudar un poco. Esta paciente, aquí estamos viendo, está presentando, ¿qué creen ustedes? Una lesión labial o herpes simple. Vamos a poner que sea posiblemente herpes simple 1, primaria o de reactivación. Es muy probable que esta sea primaria, porque raramente vamos a ver esa extensión de las lesiones. Ojo que mientras más mayor sea la persona que adquiere herpes simple en zona labial, más la sintomatología de las lesiones primarias va a ser un poco más aparatosa. Posiblemente tiene que ver esto con la adquisición de anticuerpos parte de la madre por la lactancia, a través del nacimiento, y de ahí durante algunos años más estamos ciertamente protegidos, ¿no? Pero de ahí en adelante, mientras más mayorcitos seamos, dentro de la infancia, más mayorcitos seamos y adquirimos el virus herpes simple, vamos a tener un poco más de sintomatología, ¿no? Esta persona joven está haciendo una lesión primaria herpética y vamos viendo acá que se han juntado varias vesículas. Inicialmente tendría una vesícula por acá, otra acá, luego apareció un costadito aquí, luego al costadito de la otra, así han aparecido varias y se han juntado, ya hay una ampollita. Y esto es bastante doloroso y está rodeado de un halo eritematoso. La lesión herpética típica es la vesícula rodeada de un halo eritematoso. Y la vesícula, que primero es pequeña, luego va creciendo y del contenido transparente se va poniendo este un poco ya más opaco, hasta a veces francamente purulento, sin estar sobreinfectado, ¿no? Esto lo vemos en algunos casos ya un poco excepcionales, en una extensión mayor, y esto más en una persona con algún grado de inmunodeficiencia, lesiones herpéticas primarias. Y no solamente vamos a ver la interlina labio mucosa, sino también a nivel de la mucosa misma, la llamada infección primaria, la gingivoestomatitis herpética. O sea, el paciente, además de tener algunas lesiones, las lesiones en interlínea labio mucosa, de herpes primario, labial, en él vamos a observar un enantema con algunas lesiones muy parecidas a aftas también, bastante dolorosas, y en algunos niños hemos observado, ¿no? La gingivoestomatitis herpética, esos niños están febriles, les duele la boquita, no pueden comer nada dulce, están bajando de peso, están 10 días, una semana así, y luego van mejorando poco a poco. Claro, después que el papá y la mamá pasaron por un susto terrible porque no saben que tiene su hijo que está con todas las lesiones en la boca. Es una gingivotitis herpética y que lo observamos en la infección primaria por herpes simple. Habitualmente uno. Y acá vemos ya a esta chica que lo que tiene es en la zona del ángulo del labio una lesión vesicular, ¿no? Muy probablemente esto es una lesión herpética ya de reactivación. Está limitada. Siempre la vesiculita con su halo eritematoso, no tiene síntomas sistémicos, no tiene fiebre, no tiene decaimiento y es una vesiculita más de la que le va a dar tantas en el transcurso de su vida. Lo que se ha observado es que algunas sustancias como son cuadros febriles, como es tuberculosis, malaria, ¿no?
se asocian más a las reactivaciones de herpes labial. Y aquí, lo que ustedes con mucha frecuencia ven, ¿no? Después que regresan de la playa unos días más, ahí están las lesiones. Vesiculares pequeñas, arracimadas, todas sobre un halo eritematoso. Una reactivación de herpes simple labial. Herpes simple 1 e infección genital. En Estados Unidos más común en mujeres que en varones el hallazgo de herpes simple 1 en área genital. Y más, ¿no? En HSH, en aquellos que son más jóvenes y que son bueno, de conducta insertiva, lo que expone en pene, una relación peneano entre varones HSH, hombre que tiene sexo con otros hombres. Y entre 2003 y 2007 se encontró que herpes simple 1 fue más común que herpes simple 2 como causa de lesiones en mucosa genital en Estados Unidos. Esto en mujeres. Vamos a quitando de la cabeza herpes simple 1 y abajo herpes simple 2. No es así necesariamente ya. Vamos ahora a herpes simple 2. Herpes simple 2 se contagia principalmente por relaciones sexuales y como tal la aparición de esta infección es más tardía que herpes simple 1. Clásicamente relacionado a lesiones genitales. Adquirido más tardíamente, de inicio en la adolescencia, asociada a actividad sexual. Más frecuente en mujeres que en varones. Las mujeres por tener carácter receptivo en una relación sexual, por tener una mayor extensión, ¿no? Y también la elasticidad de la zona vaginal y por ello tener más superficie para acoger a un patógeno como puede ser un virus, tienen ellas siempre mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual. En especial, clamidia, por ejemplo, ¿no? Pero entre las virales, virus herpes simple. Es el principal causante de lesiones genitales. Eso sí, acordemos que las lesiones genitales a repetición, los herpes recurrentes genital, sí están asociados más definitivamente a herpes simple 2. En las áreas donde se encuentra, donde hay información, ven ustedes en la zona un poco más fría del mundo, hay un poquito menos de transmisión de virus herpes. En cambio, en las zonas más cálidas, y estamos hablando, bueno, a excepción de Oceanía, ¿no? Bueno, la excepción es realmente Australia, pero vemos que debajo del Ecuador nuestra prevalencia de virus herpes es más alta, ¿sí? Y ven ustedes Perú. Está en una posición intermedia, ¿no? Entre 31 a 40% de prevalencia. Ahora, comparativamente, virus herpes 1 y virus herpes simple 2, del 99 a 2010. Inicialmente hubo una disminución de la prevalencia de herpes 1 en Estados Unidos. Y, como ven ustedes, según la edad, iba así la prevalencia, incrementada, 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 ¿no? O sea, en cambio, cuando vemos herpes simple 2, la prevalencia en menores, gente de 14 a 19 años, era discreta, luego rápidamente aparecía y llegaba hasta casi un planito a partir de los 40 años. Y en el tiempo, como ven acá, en el tiempo, en los años entre el 99 y el 2010, había una disminución en la prevalencia del virus herpes simple 1. Sin embargo, en herpes simple 2 no había mucha diferencia entre los años estudiados. La historia natural de una lesión por herpes simple. Primero nos exponemos. Luego, en promedio puede ser menos, pero puede ser un poco más de tiempo, 7 días, empezamos a hacer los síntomas sistémicos, ¿no? Estamos haciendo, ojo, una primera vez que nos exponemos a virus herpes simple genital,
Y empezamos a hacer, pues, después de una semana, cuadro de malestar, disconfort, puede ser fiebre, y poquito después la aparición de las lesiones, que aparece como una vesícula. Las vesículas van aumentando de tamaño, van aumentando de número. Ya de vesícula, del contenido transparente, va a tener un contenido más opalescente y después puede ser incluso medio purulento, se transforma en una pústula. Esto dura 7 días y a partir de esos 7 días la úlcera comienza a perder el epitelio, ¿sí? Primero se umbilica, después pierde el epitelio, queda una úlcera ya de por sí. Los síntomas generales desaparecen. Y después de 7 días, otros 7 días, ya la úlcera comienza a epitelizarse, se forma una costra y se va a cicatrizar. En total, son más o menos 3 semanas de evolución clínica, luego de una semana de periodo de incubación de las lesiones herpéticas. Dentro de las úlceras genitales, la causa más frecuente de las mismas en el Perú, según el doctor Jorge Sánchez, en un estudio que hizo el año 95, la causa más común fueron lesiones herpéticas genitales. En segundo lugar está sífilis y en tercer lugar en otro él, que era chancroid. Cuando hacemos manejo sindrómico de infección de transmisión sexual y viene un paciente con una úlcera genital, nuestra pregunta que tenemos que hacerle es, ¿usted antes de aparecer esta úlcera tenía vesículas? O cuando, ya, el momento de examinarlo, vemos la lesión, vemos que alrededor de las mismas, junto a ellas, hay vesículas. Ya. Si vemos que hay vesículas o hay antecedente de vesículas en la zona de la lesión, esa lesión es una úlcera herpética. Y debemos darle tratamiento de úlcera herpética. Si es que no hay evidencia de vesículas antes o vesículas en el momento de la evaluación, nosotros debemos considerar esa úlcera genital en el manejo sindrómico como una úlcera o sifilítica o por chancroide. Y el tratamiento debe ser para sífilis más para chancroide. ¿Ya? No sé si van a tener ustedes clases acerca de síndromes de infección de transmisión sexual o manejo sindrómico. Ah, entonces le van a comentar acerca de ello. Infección primaria, herpes genital. Vean ustedes, hay múltiples lesiones, ¿no? Múltiples lesiones y con carácter inflamatorio. Vean la zona de la vulva edematizada, los labios bien edematosos, ¿no? En estos casos. Aquí la lesión genital, aquí el pene, ha extendido el prepucio para atrás y vemos que las lesiones ulcerativas son más extendidas, más extensas, más inflamatorias que en las futuras reactivaciones que puede tener esta persona. Aquí ya, ojo que es una foto ampliada, el tamaño de los dedos es grande. La lesión no es tan grande, no es tan eritematosa, aunque tiene varias vesículas. Esa es una lesión genital de reactivación. ¿Ya? Sin síntomas generales. Al igual que cuando estamos hablando del herpes labial, en herpes genital, igualito también las primoinfecciones pueden ser sintomáticas, mayores, pueden tener cuadros también sistémicos. Algunas definiciones de infección primaria. Infección genital por herpes simple 1 o 2 en una persona que no había previamente estado infectado por ninguna otra. La primera vez que la persona se expone y hace una lesión. Una lesión genital por uno o por dos. Ahí es todo el cuadro clínico que mencioné. Puede haber una infección no primaria, una persona que previamente había sido expuesta a herpes simple 1 o a herpes simple 2, que se expuso en este caso a herpes simple 2 o a herpes simple 1. Esas lesiones van a ser más limitadas, el cuadro sistémico también va a ser más leve, ¿no? Porque esa persona de alguna manera ya al tener o haber estado expuesta previamente a otro, al otro virus, pues va a tener cierto nivel de respuesta inmune y va a limitar las lesiones, va a limitar el cuadro sistémico. Y el herpes genital recurrente, ataques a repetición de herpes genital, se asocia, como mencionábamos, más a herpes simple 2 y también es más común encontrarlo durante el primer año luego de la infección aguda, clínicamente sintomática o asintomática.
lesiones ulcerativas. Aquí es una lesión por un herpes genital que ha nuevamente ha reactivado. Las lesiones pueden ser un poco más grandes también ocasionalmente si es que es una persona que tiene inmunodeficiencia. Una persona como por ejemplo infección por VIH, ¿se acuerdan ustedes? Una de las condiciones que indican estadio SIDA, úlcera herpética persistente más de un mes. Eso significa que la persona está en estadio SIDA. A ver, algunos datos que hay de un trabajo que hicieron en Suecia y después lo replicaron en Inglaterra, en el cual se encontró que en estudiantes universitarios que presentaban por primera vez una úlcera genital, fueron evaluados, se le tomó muestras y se encontró que la mitad de las veces estas úlceras genitales eran por herpes simple 1. La otra mitad eran herpes simple 2. Lo que pasa es que la gente se olvida que el sexo oral también es una vía de transmisión de herpes simple. Y por eso herpes simple 1 aparece en la zona genital. Pero como no es muy recurrente, es el que más pues, llamaba la atención al momento de tomar las muestras en las personas que hacían ataques a reactivaciones, era herpes 2. Y por eso clásicamente se echaba la culpa siempre a herpes 2 como el primer lugar, el más asociado en zona genital, cuando ya hemos visto que no es tanto así. Esto es importante, muy importante. A veces poníamos el ejemplo de dos personas mayores que acudían a consultorio y que decían, la señora pues muy molesta y el señor y el viejito pues muy asustado. Porque la señora decía, doctor, este hombre me ha pasado una herida, ya me ha salido una herida en mi zona genital. Yo que nunca tenía esas cosas, miren, me ha pasado. Entonces, ¿de dónde habré estado dando vueltas este sinvergüenza y ahora me ha transmitido esta cosa? No es de sorprender que después de mucho tiempo, ¿no?, de convivencia y de sexo compartido, una persona pueda pasar, después de mucho tiempo, o hacinamiento. Los niños, que son los susceptibles de diabetes, la parte
vacunados en los hospitales, hay más posibilidades de aparecer brotes de varicela. Pero también la gente un poco mayor, como más de una vez, hemos estado manejando brotes de varicela y cuartelis. No, de chicos que venían de provincia, que nunca habían sido expuestos a varicela, pero por ahí se les ocurrió tener, ahí visitó a un hermanito, trajo por ahí al hermanito y se sintió la pradera. Periodo de incubación, 10 a 20 días. La forma de transmisión es la inhalación de la gotita de Fourier que sale de la parte respiratoria de la persona y está haciendo el cuadro clínico, ¿no? Pero ojo, ¿qué hace el cuadro clínico? Antes de la aparición, que está con la fiebre, antes de que aparezcan las lesiones. El paciente empieza a comatar, el cabimiento, está tosiendo, un niño pequeño está llorando, está gritando, estornudando, está liberando su gotita de Fourier a el virus en este caso. Y después de un día, día y medio, recién aparece el brote. El brote es característico de que se eleje del cuerpo y se va diseminando de forma científica, ¿no? Aparecen vesículas primero en el cuello, en el tórax, en la carita, que después van apareciendo en otras áreas del cuerpo y por brotes, por oleadas, ¿sí? Así que, como aparece por oleadas, en una misma área anatómica, digamos, la zona anterior del cuello, vamos a tener lesiones que aparecieron primero y lesiones que aparecieron después. Es decir, vamos a ver lo que se denomina el polimorfismo regional, ¿no? Hay lesiones que cuando aparece, es sí. Pasan los días, esa vesícula se pone tensa, se va aumentando el tamaño, luego el contenido, el habitual, como ya mencioné, primero transparente, después medio opalescente, al final aparece, puede ser también medio purulento. La vesícula se utiliza, el epitelio sale, queda un nudo cerita, esa úlcera después va fructificándose y se solucionó la lesión. Todas esas características de esas lesiones las vemos en una área misma. Después, por ejemplo, aquí tenemos una ulcerita, aquí tenemos una vesícula, aquí tenemos una pústula, aquí la vesícula está perdiendo el epitelio, o sea, polimorfismo regional. Eso antes era muy importante, ¿no? Es decir, si tiene o no polimorfismo regional ese niño que está haciendo una lesión en brote vesicular. Porque eso ayudaba a diferenciar de otra patología que era muy distinta y mucho más peligrosa. ¿Cuál era? La viruela, ¿no? En cual había un solo brote, ¡pum!, de una sola vez, lesiones vesiculares, y que la diferencia de varicela era mucho más complicada y con una tasa de mortalidad mucho más alta. Entonces, ¿dónde estamos? El individuo infectado puede transmitir virus varicela zóster desde 2 días antes del rash, hasta que las lesiones han posibilitado, como dicen las abuelitas, hasta que esté seca el contagio, el niño contagia. Eso es cierto, ¿no? Pero desde antes que el niño presente el brote, ya está contagiado. Por eso cuando viene la mamá desesperada, doctor, yo sé que usted es pediatra, pero de todas maneras, diga, ¿puedo vacunar a mi niño, ¿no?, contra varicela? Yo digo, bueno, sí, señora, puede vacunarlo, pero ¿por qué quiere vacunarlo? ¿Este viejito? ¿El otro? Ya le apareció la varicela. Le acaba de aparecer la varicela.
genera complicaciones sobre todo la neumonitis, la nefritis y la encefalitis, sobre todo la neumonitis. Por eso en un adolescente o en un adulto yo prefiero cubrirlo con ácido. ¿No? Un niño, ¿no? Acá este niño tiene 10 años, tiene una semana y sigue todavía con el malestar, sigue algunos brotes por acá, en la carita, está brotando bastante en el costo del niño. El niño mayor se explica, yo que es el motrico. Está cumpliendo la vida a pesar que tiene todas sus lesiones, ¿no? Debe estar por lo menos el tercer o cuarto día de evolución. Teóricamente esto sea una distribución diseminada de las lesiones. En algunos casos vemos lesiones ulceromicrópicas. Eso sería, se dan en niños con problemas nutricionales, con desnutrición, ¿no? O inmunosupresión secundaria a eso. Y ellos pueden decir que sí, las complicaciones son. Lesiones pluriginosas, bueno, sí, de las lesiones de varicela son bastante pluriginosas. De los niños hay que cortarle las uñitas, ponerle guantecitos en las manos para que no se rasquen, hay que bañarse todas las niñas todos los días, ponerle una loción de carabina para disminuir la tensión de la vesícula que aquí tenemos. Hay que hacer varias cositas siempre. La evolución. Ya han mencionado pátula, vesícula, cústula, sublímica, depositica, etc. Todo esto está bastante grave. Complicaciones, una de las más comunes son infección bacteriana. No confundir. Si las lesiones se abren y son mielicéricas, definitivamente hay una, hay un estafilococo o un estreptococo metido por ahí. Pero si las lesiones están cerradas, no construye la vesícula a los niños. La vesícula tiene que estar cerrada. Pero si la vesícula tiene un contenido purulento, pero no más. Eso no es una solidificación, está cerrado y está cerrado cuando se va a meter. Se va a meter cuando se abre. Y si no se guarda la debida medida de higiene. Me he puesto acá con una complicación rara, con el sistema de dolor dental, la neumonitis, y los adultos son los más frecuentes. Y los pacientes con VIH, las lesiones por el cuadro clínico de la varicela puede ser severo. Hemos visto pacientes que no habían tenido varicela y han estado con un cuadro clínico persistente hasta un mes, ¿no? Con lesiones se reactivan, no terminaban de controlar la varicela, a pesar de que estaban recibiendo indicación. Hemos visto fallecer pacientes con varicela, con infección por VIH. Y me acuerdo de un caso de un paciente que ya había tenido varicela de niño y que se expuso a otros muchachos que habían tenido varicela. Y comenzó a ser un cuadro limitado. Tuvo tres o cuatro lesiones. Una en cabeza, otra en abdomen y otra en la pierna. ¿No? De carácter ulceromicrópico. Bastante inflamatorio. Y casi recordamos ese caso, pero hace mucho tiempo. Los tiempos en que aún el VIH no lo conocíamos mucho. Unos son niños, ¿no? En ese caso hablamos más especialmente de niños. Duración del brote, febril, más de 10 días, o puede haber recurrencia del brote, una vez que parece que está sucediéndose nuevamente, aparece eso, que eso también lo que aparece en adultos. Mayor riesgo de complicaciones. Mayor riesgo también de suspensión bacteriana, trombocitopenia, artritis, ataxia. Miren, niñitos puede haber zóster. Una vez que había resuelto aparentemente la varicela, rápidamente comienzan ellos a estar solos, ¿no? Niños son unos comprometidos. Y hay una letalidad digital de ellos. Ahora nos vamos a Zoster, que no es nada más ni nada menos que la reactivación del virus varicela. El virus varicela, una vez que se resuelve, queda, como ustedes deben saber, oculto, guardadito, en los cambios centrales nerviosos, ¿no? Sobre todo dorsales, timbales, sacros. Y de cuando en cuando, sobre todo asociado a una disminución de la respuesta inmune, podrá nuevamente a través del ganglio y caminando por el nervio, por los axones, llegan hasta la piel y ahí comienzan a aparecer las lesiones, ¿no? El virus y las lesiones. Mientras la persona tenga 50 años o más,
puede hacer justificadamente un software. Pero si tiene menos de 50 años, mejor buscamos alguna causa que induzca a un ingreso pensional, sobre todo severo. Hacemos en orden de frecuencia diabetes. Busquemos orden de severidad VIH. Busquemos neoplasias, sobre todo linfomas. ¿Ya? No nos quedemos tranquilos en una persona de menos de 50 años que tiene un software. Si es una persona mayorcita, ya ahí realmente no hay mucho, mucho riesgo de que haya un fondo. Un fondo muy mayor, simplemente es producto de la edad. Aquí vemos un muchacho que refiere, hace 2 días empezaron con 2 hipoquemasón, que es quematura. Otros prefieren dolor tipo neuropático. El dolor tipo neuropático es justamente como quemadura, pero también se asocia ahí hiperestesias, ¿no? O disestesias, en la zona donde todavía no hay lesión, pero que después de 1 o 2 días empieza a aparecer el brote, ¿no? El brote, en esta zona, ahí por ejemplo va a ser así la distribución, aparece como islotes. Acá, 2, 3 vesículas que van aumentando cada vez más el número y van coalesciendo. Eso acá. Luego acá va a aparecer lo mismo, acá lo mismo, y al final vamos a tener todo el dermatoma, con la extensión que esa es dermatómica, todo el dermatoma comprometido. Si dejamos pasar y nos comportamos. Se comporta como una gran quemadura, hay bastante dolor. Mientras más mayor sea la persona, más riesgo hay que desarrolle la neuritis postherpética. La neuritis postherpética es todo un asunto muy severo en una persona mayor. Casi anula a la persona. Queda con un dolor que, por más que tengamos la voluntad y los medicamentos, va a ser difícilmente controlado. Por eso el éxito que tiene la gente que está vendiendo la vacuna con la varicela zoster, con la activación de varicela zoster, ¿no? Esas vacunas son a base de virus atenuado. Y se indica a la gente mayor de 50 años, mayor de 60 años. Y con eso controla muy bien la aparición, ya sea por primera vez de herpes zóster o las reactivaciones futuras de un herpes zóster que la persona tuvo. La distribución, ya les menciono, es unidermatómica. Pero en la gente con mayor inmunosupresión, especialmente gente con VIH, puede comprometer continuamente un dermatoma o 2 dermatomas más del dermatoma comprometido inicialmente. Además, las lesiones pueden ser lesiones vesiculares, pueden aparecer de forma diseminada también en el resto del cuerpo, aparte de las lesiones del dermatoma. Estamos viendo la evolución natural de las lesiones perfectas por Zoster. ¿Ve? Aquí se ha agrupado ya varias vesículas y está formando una ampolla grande. Otro mensaje para aquellos que van a manejar Zoster: nunca rompa las ampollas, déjenla cerrada, ¿no? Está protegida. Si está cerrada esa ampollita, está protegida, no se sobreinfecta. Y no, pues se toca también con la ropa y se queda pegada. Eso es mantener esa defensa natural de la integridad del epitelio. No hay que sacar. Que se caiga solo. Un brazo. Cuando esto era así, ¿no? más grande a veces. Esta es una evolución de una semana sin ningún tratamiento. Y vemos a veces así, sobre todo en gente mayor, con esta sonda ya bastante comprometida, con una escala, el cual ya después hay que ayudarnos con cirugía para ir retirando otro tejido después que se solucione el problema agudo. El herpes zóster facial. Miren ustedes qué bonito. No sé, se dibuja aquí la piel sana y la piel comprometida, ¿no? O se mira en el pavo. Típico del herpes zóster. Y aquí lamentablemente puede componerse también de la córnea y puede haber
zóster antes de aparecer las lesiones, por lo general el dolor y parestesia en el área comprometida. Más de una vez hemos visto pacientes que acuden por dolor, ¿no? Dolor lumbar, dicen, el médico que lo trata dice que es una litiasis, ¿verdad? ¿No? O un dolor en la parte anterior, en el cuadrante superior del abdomen, piensa que es una vesícula, la pediste en la vesícula, que hizo ecografía, y esa cosografía, 2 días después, pero con una tremenda lesión arteria. Lesiones de distribución unidermatómica, condición progresiva, asociada a neuritis periférica. Y en pacientes con VIH puede ser un diagnóstico. Diagnóstico, en general, para lesiones arteriales, cultivo viral. El cultivo no tiene una buena sensibilidad de todas maneras, ¿ya? Y se reduce mientras más se evoluciona la lesión. Y es mayor efectivo en lesiones primarias que en la recuperación. Se toma el contenido de la vesícula. Se abre una vesícula, se raspa del fondito de la vesícula y eso se lleva para el cultivo viral. Podemos utilizar también PCR para el DNA del virus herpesino. Es más sensible que el cultivo y la elección en virus herpesino, ¿no? Porque estamos pensando en una encefalitis herpesica, digámosle, DNA, PCR para el DNA del virus herpesino. Y permanece positivo más tiempo que esto. Nos va a ayudar, nos va a dar mayor información del PCR para anticuerpos fluorescentes, vamos a probar la lesión, es específico, reproducible, no está muy a la mano. La serología para IgG e IgM, bueno, no va a decir simplemente si es un episodio agudo y nada más, no va a decir nada más, ¿no? El episodio agudo que tiene incrementado IgG. Que tiene inicialmente un título bajo y después vaya a incrementar. Después que se solucione el problema, IgM desaparece y queda únicamente IgG. Pero cuando reactiva una lesión arterial y le hacemos una serología, lo único que vamos a encontrar es casi lo mismo que encontramos en un paciente que no tiene una lesión arterial, pero que ya tuvo anteriormente una lesión por virus herpes. Es IgG incrementado, IgM negativo. No nos va a ayudar, no va a dar muchas luces la serología. Y una prueba antigua que es el test de sangre. El test de sangre es buscar las células de sangre, que son células gigantes multinucleadas. Como ven ustedes, ¿no? Células gigantes multinucleadas en el fondo de una lesión arterial. En el fondo de una lesión arterial. Aunque esto no va a dar una información más o menos rápida, ¿sí? Porque es una tensión que hacemos de un raspado del fondo. Pero eso ha sido por desplazado en sensibilidad y especificidad por otras claves laboratorias, no como dice. Tratamiento en lesiones herpéticas simple. En un herpes labial primario y en una reactivación, a menos que sea un asunto pues marcado, pesado, muy extenso, no necesariamente debemos dar tratamiento. ¿Ya? Sin embargo, bueno, menos para una reactivación, pero sí hay una localización genital, se dice que sí, ya sea primaria o de reactivación, se debe dar tratamiento con aciclovir, ¿no? Para disminuir el tiempo hacia la resolución del cuadro y para evitar también que la persona esté infectando a otras, porque por el shedding viral queda la persona susceptible a infectar a otras parejas sexuales de su virus herpes. El tratamiento que se da para lesiones herpéticas de herpes simple es 400 miligramos de aciclovir 3 veces al día, por 7 a 10 días. La otra opción puede ser valaciclovir 1 gramo 2 veces al día por 7 a 10 días. En herpes recurrente, en herpes genital recurrente, no, cada vez que hay una activación de herpes genital hay que dar tratamiento. Pero hay herpes genitales que en menos de 6 meses están apareciendo hasta 6 veces. 6 veces. Ya. En ese caso, ahí sí, llamado herpes genital recurrente, lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, una profilaxis. Es decir, se da para el tratamiento agudo, pero además le quedamos dando 400 miligramos 2 veces al día de aciclovir en forma continua, por lo menos 6 meses. De 6 meses a 1 año. Eso es para evitar las reactivaciones.
las reiteraciones tan frecuentes que pueden ser en algunos casos. Respecto a VIH y virus herpes simple, ya habíamos hablado que el aciclovir puede tener una tasa de éxito menor en gente con VIH. Por eso, algunos estilan dar una dosis mayor de aciclovir en gente con VIH. En varicela, el tratamiento en los niños es sintomático. Solución de calamina, su baño, darle sus antipiréticos y así nomás. Sin embargo, si es una persona inmunosuprimida, si es un niño o un adulto o un joven inmunosuprimido, debemos darle de todas maneras antivirales. En herpes zóster hay que empezar tratamiento de inmediato. De inmediato. Y más todavía si es una persona mayor. Debemos ser más precoces en dar tratamiento. Se indica de 400 a 800 miligramos 5 veces al día de aciclovir. O más fácil de administrar, valaciclovir 1 gramo, una tableta, cada 8 horas. Se da por el tiempo mínimo de una semana y puede llegar hasta 10 días. Ahora, el hecho de instalar lo más pronto posible el medicamento antiviral, sobre todo es para prevenir la aparición de la neuropatía postherpética. Prevención, transmisión sexual. La mayor parte de veces la transmisión sexual en herpes simple ocurre cuando el virus está en el epitelio de manera asintomática. Es decir, por más que veamos ese pene, si tiene alguna úlcera, ¿no? Y no lo encontramos, no quiere decir que no esté libre de partículas virales de herpes simple. O por más que veamos esa vagina, tampoco vamos a estar seguros de que está libre de herpes simple, aunque no tenga ningún tipo de úlcera, ningún tipo de lesión. Se usa, bueno, se indica lógicamente el uso del condón. Aunque no hay una cuantificación sobre qué tan eficaz sea el uso de preservativo. Lo más efectivo para evitar la transmisión es el cambio de comportamiento para reducción de riesgo. El condón protege, pero no se ha cuantificado adecuadamente el grado de protección. El condón femenino es más efectivo que el masculino. ¿Ustedes han visto, chicas, el condón femenino? Muchachos, ustedes han visto en comparado con el condón masculino, el condón femenino es más grande, ¿no? Cubre mejor el área genital en la dama. Y lógicamente también protege el área genital masculina en forma más amplia. Por eso es más efectivo. La terapia indicada antiviral para herpes simple disminuye la presencia del virus, pero no lo erradica. Y por eso no se sabe todavía cuál es el efecto real sobre la transmisión. Una gestante con lesiones activas de herpes genital no puede dar a luz al niño por vía vaginal. Debería hacerlo por cesárea. Ahora, eso es una indicación que todo el mundo tenía en su cabeza. Sin embargo, hay ciertas revisiones que se está haciendo y dice que eso no es necesariamente cierto. Luego de hacer comparaciones entre señoras que de todas maneras tuvieron lesiones genitales y tuvieron que dar a luz por vía vaginal, ¿no? Pero necesitamos un poco más de luces para cambiar nuestro concepto. Por lo pronto, todavía utilicemos la indicación es que si tiene lesiones activas, no debe dar a luz por vía vaginal. Porque se supone que ese niño que nace va a nacer con exposición al virus herpes simple 2 y puede ser una encefalitis, puede ser una localización complicada del virus herpes simple.